¡Hola, locos travelers! ¡Uy, que lo muevo! ¡Nuevo día y nuevas aventuras! En la montaña palentina. Nos hemos venido hasta casi donde estábamos ayer, al lado del Espigüete, que es este mazacote de aquí. Eso. Ah, sí. Esa cosa. Y vamos a hacer una ruta que comparte el inicio de la subida al Espigüete, pero nosotros vamos a ir solo hasta unas cascadas. Las cascadas de Mazobre. Y nada, hasta allá no vamos a pisar tanta nieve, así que no vamos a llevar tanto equipo. Pinta muy chula, la verdad es que tenemos muchas ganas de hacerla. Y facilita y cortita, así que nos llevará nada a la mañana. Y tiene pinta que estará llena de gente porque hay mogollón de coches. Y van todos para allá. O sea que no nos perderemos. No, va a ser seguir gente. Esto va a ser fácil. ¿O no? Vamos a jugar al fútbol curling. ¿Esa cosa? ¡Ay, que se me queda yendo! Espera, que puedo llegar hasta aquí. ¡Gol! Ya estamos en la primera cascada. ¡Qué pasada! ¡Qué guapa! Está chulísima, con una cantidad de agua impresionante. Estamos en el miradorcillo este. ¡Una sudadera! Que se llega muy fácil y luego hay un caminito que baja todo por ahí. Que iremos ahora a ver la cascada desde dentro. ¡Vamos! Sí. ¡Ué! ¡Mira dónde estamos! ¡Qué pasada! ¡La cascada de Mazobre! ¡Vaya ruido que mete! ¡Sí! ¡No sé si se nos oye! ¡Está chulísima! ¡Sí! Con una cantidad de agua impresionante. ¡Qué bonito! Pues ya estamos terminando la ruta. Qué pasada, chulísima, ¿eh? Las cascadas. Esta ruta es familiar, puede hacerla todo el mundo, se puede hacer con críos. De hecho, había mogollón de críos por el camino. De hecho, hasta la primera cascada es que hay desnivel, pero es una subida muy, muy fácil. No tiene pendientes bestias en ningún lado. Se puede ir sin botas. ¿Sin botas? ¿Descalzo? Se puede ir sin crampones, sin raquetas, a ver, sin nada. Mira, siempre el estado de la nieve, porque a lo mejor hay nieve desde el principio, entonces es más cómodo hacerlo con raquetas. Yo hasta la primera cascada fui con las botas todo el tiempo, y luego ya para la segunda me puse los crampones. Lo bueno es que en la segunda cascada estábamos solos, o sea, al igual que hasta la primera cascada,
cascada. Sí, la que si te caes aquí. La ruta que está marcada es hasta la primera cascada. Sí. Y luego ya te pone una cruz de por ahí no se continúa. Pues ahí, ahí hay que ir. Evidentemente se continúa hasta la siguiente cascada. La verdad es que la cascada es menos espectacular, pero el hecho de estar allí tú solo mola más. Sí. Vamos a decir lo que siempre decimos: merece la pena ir. Sí. Recomendable. Sí, sí. Ah, son palabras que repetimos siempre. Esta es muy fácil, ¿no? De hecho, ya ves, nosotros lo hicimos en una mañana y ahora por la tarde haremos otra también cortita. Primero a comer, ¿no? Sí. Os dejamos con el mapa de la ruta.